Hola familia, bienvenidos a Conexión en Casa. Estamos en esta época fabulosa del año, es casi la Navidad. Nos estamos preparando y mi familia en Estados Unidos tenemos la tradición este fin de semana de celebrar Thanksgiving. Y es una fiesta para mí de lo mejor del año porque es en español dice dar acción de gracias. Es el tiempo donde damos, donde ofrecemos gracias. Y es el don de dar gracias a Dios. Y muchas veces, y ya hemos hablado del tema de dar gracias a Dios, y eso es algo que debemos de siempre dar gracias a Dios, porque no es una vez al año que damos gracias a Dios o solamente cuando comemos, pero siempre y continuamente debemos de tener un corazón agradecido. Pero hoy no quiero hablar solamente de dar gracias a Dios, sino que quiero hablar de la gracia de dar. Es algo diferente. Pastora Erika compartió este versículo un domingo hace poco y quiero leerlos de 2 Corintios 8, 7 al 9. Dice, pero ustedes, como sobresalen en todo, nuestra iglesia Healing Place puede decir, sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en amor por los demás, y procuren ahora también sobresalir en esta gracia de dar. Y eso es lo que quiero decir, que la gracia de dar no es lo mismo que dar gracias por algo que hemos recibido. Es natural dar gracias, o creo que tu mamá te enseñó a dar gracias cuando alguien te da algo. O cuando recibimos algo de Dios, damos gracias a Dios. Eso es buenas maneras. Pero esta gracia de dar es un don, es una habilidad, es una capacidad de poder dar. ¿Sabes? Es una gracia, es una capacidad. Y hay gente que tiene esa gracia de poder dar y dar y dar. Eso es la gracia de dar. Y es un estilo de vida, es una manera de vivir que se desarrolla cuando pensamos correctamente, cuando lo hacemos y cuando repites una acción, creas un hábito. Y cuando tienes un hábito, creas un estilo de vida. Y eso es la gracia de dar. Vas a tener éxito y felicidad en tu vida en proporción directa a cuánto puedes dar de ti mismo a los demás. ¿Tú sabes eso? Que tu felicidad depende de esta gracia de dar. Y no solamente dar a Dios nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro servicio, pero también dar a los demás, a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, dar a tus colegas en el trabajo, dar a los compañeros en la escuela o el instituto, dar a tu vecino, dar a tu comunidad, dar a los demás. Esa gracia de dar, en la capacidad que tú puedes dar a los demás, vas a experimentar felicidad y éxito, alegría en tu vida. Cuando piensas en ti mismo, en yo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me hace falta, cuando empiezas a enfocarte en ti, jamás vas a ser feliz. Porque una persona egoísta nunca será feliz. El mundo nos acondiciona a pensar en nosotros mismos. La mentalidad que ahora están tratando de introducir al mundo o que ya está ahí, es esto que se llama Black Friday. ¿Sabes que eso es en inglés? Significa viernes oscuro. Viernes oscuro, negro, viernes negro, eso no es feliz, pero es la mentalidad del mundo de avaricia, de codicia, de egoísmo, de acumular cosas materiales y piensan que con eso van a ser feliz y sabes que no es así. La realidad es que
acumular más y más cosas no produce más felicidad en nuestra vida. Los principios del reino de Dios son opuestos o son al revés de los principios y valores del mundo. La grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio a los demás. Buscando el bienestar de los demás, encuentras tu propio bienestar. Cuando te interesas por los demás, entonces Dios va a darte a ti lo tuyo. Hay satisfacción en nuestras vidas cuando damos desinteresadamente. Sabes que eso es sin buscar algo de vuelta. A veces uno da algo y piensa, voy a recibir algo de esto. O me van a agradecer, o me van a decir gracias. Pero cuando das libremente, no esperas nada de vuelta. Y eso es dar desinteresadamente. Pero también a veces damos con interés. Y eso es lo que el mundo acondiciona. Ganar favor, ganar aprobación, ganar amigos, ganar respeto, porque das algo. Pero eso no es así. El mundo dice, dame, dame. Jesús dice, dar. Lo dice en Hechos 20, 35, dice, hay más dicha o más felicidad en dar que en recibir. Y para los que tienen la gracia de dar, eso es la verdad. Espero que tú lo conozcas ya. Vamos a orar para que puedas recibir algo del Señor con esta enseñanza. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra y por este mensaje que realmente ha sido parte de nuestra iglesia Healing Place desde que comenzamos. Lo hemos recibido como parte de nuestra ADN, nuestros principios y valores. Y ahora pido que todos los que estén escuchando allí en sus casas puedan recibir una impartición de la gracia de dar en sus vidas para que tengan éxito delante de ti en tu reino y sean felices. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta gracia de dar es una clave para tu felicidad y especialmente en esta época navideña, porque luchamos con esta gracia de dar. El mundo nos enseña a aferrarnos, a agarrarnos de las cosas materiales, las cosas físicas, porque las cosas siempre se acaban. ¿Sabes? El dinero al final de mes se acaba. La gasolina en el coche se acaba. Las pilas del móvil se acaban. El tiempo se acaba. La paciencia se acaba. La atención se acaba. Los recursos naturales del mundo se están acabando. Porque todo lo que vemos en el mundo natural y el mundo físico tiene límites. Pero solamente las cosas del reino de Dios son permanentes, son eternas y son sin límites. Por eso es que debemos buscar primero el reino de Dios y todas estas otras cosas vendrán por añadidura. Busquemos primero el reino de Dios. Solamente en el reino de Dios vivimos con un pensamiento en lo que tiene valor eterno. En el mundo dice que el hombre exitoso es el que más acumula cosas al fin de su vida. El que más dinero tiene, el que más propiedades tiene, más coches tiene. El mundo dice, eso es el éxito en la vida. Pero sabes que hay una parábola que Jesús habló y dijo a un hombre que dice, ya tengo todo esto, ahora voy a ser otro granjero y voy a acumular más cosas. Y Jesús dijo, hombre, eres un necio, eres tonto, le dijo, porque al final de tu vida lo que se va a requerir es tu alma.
Y eso es eterno. No debemos de perder nuestra alma en la búsqueda de cosas materiales, porque esas cosas materiales, al fin de tu vida, no van a entrar a la eternidad. Todo eso va a perecer, eso va a quedar aquí. Tu alma sí va a ser eterna. ¿Vas a estar con Dios o vas a estar separado de Dios? Eso es buscar primero el reino de Dios. En el reino de Dios dice que el hombre exitoso es el que más ha dado de sí mismo a otras personas en su vida. Yo vi una película hace muchos años que quizás tú la viste, pero se llama Schindler's List. Y se trata de la vida de un hombre que durante el holocausto de los judíos, él rescató personas y él vendió joyas y sus propiedades y todo para pagar y poner en libertad a los judíos. Y al final de su vida había rescatado cientos de personas. Y cuando estaba muy mayor y ya a punto de fallecer, dijo, lo único que deseara es que hubiera podido rescatar más personas. ¡Wow! Ese corazón es el corazón de Dios. Ese hombre tenía una perspectiva eterna para vivir, tenía un propósito. Las cosas materiales, la riqueza, las cosas que Dios nos ha dado, nuestros recursos, son con un propósito para bendecir a los demás, para traer las buenas nuevas a los demás, para rescatar a los que se han perdido. Esa es la vida de éxito delante de Dios, en el reino de Dios. Muchos cristianos dirían que potencialmente tienen todo lo que necesitan. Lo dirían porque no lo creen, porque siguen en búsqueda de la bendición de Dios, siguen en búsqueda de que Dios cumpla sus promesas a ellos. Y no se han dado cuenta que todas las promesas, que todas las bendiciones que Dios tiene para ti están en Cristo. En Cristo Jesús, tú ya tienes todo lo que Dios tiene para ti, toda su bendición, todo lo que tú necesitas, todas las promesas de Dios, dicen Corintios, son sí y son amén en Cristo Jesús. La Biblia dice en Filipenses, dice que Pablo dijo que en escasez y en abundancia, él ha aprendido a estar contento. Es aprendido el estar contento. Puedes estar contento con poco y puedes estar descontento con mucho, ¿sabes? Pero tienes que aprender a estar contento con la porción que Dios te ha dado. Y Él te ha dado todo lo que necesita, todos los recursos, toda su bendición y todas sus promesas en Cristo Jesús. Si lo crees, lo sabes y lo tienes. Pablo dijo también, mi Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Todas las riquezas que tenemos están en Él, en Cristo. Mi Dios lo suplirá. Wow, yo tengo un Dios, mi Dios, que suple todas mis necesidades en Cristo Jesús. Y no solo necesidades, pero de acuerdo a sus riquezas. En Cristo Jesús. Jesús vino para darnos una vida en abundancia. Dios no escatimó. Al enviarnos sus hijos, Él dio lo mejor, lo máximo. No podía dar más que envió su propio hijo, su único hijo, para rescatarnos, para salvarnos y para dar su vida por ti y por mí. Y si Él hizo eso, ¿cómo ahora no va a escatimar lo que tú necesitas? Sabes que Dios tiene recursos sobrenaturales para cada una de tus necesidades. Necesidades no solo económicas, necesidades espirituales, emocionales, mentales, relacionales. Todo lo que tú necesitas, no es que lo vas a tener,
es que ya lo tienes en Cristo Jesús. Cuando sabemos que tenemos todo lo que necesitamos, es fácil tener esta gracia de dar. El problema es que no lo creemos. El problema está en que no nos vemos como personas bendecidas y en abundancia. Porque vemos lo natural, quizás la cuenta del banco, o tu salud, o lo que está pasando con tus amistades, o falta de personas en tu vida. Tú ves la necesidad en vez de ver lo que Dios ve, lo que Dios dice sobre ti. Hay que cambiar nuestra creencia. Hay que cambiar el chip en tu mentalidad de escasez a abundancia. Y eso pasa cuando Dios renueva tu mente de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas. Hay que cambiar el chip de lo que no tengo a lo que ya tengo. Ya tienes la bendición, ya tienes el favor, ya tienes la promesa, ya tienes los recursos, ya tienes todo lo que necesitas para tu vida y para el éxito, porque Dios quiere que tengas éxito y Él quiere que tú vivas la vida abundante que Él vino a pagar con su propia vida. Esa es la verdad y tienes que creerlo y tienes que recibirlo por fe para andar en esta gracia de dar. Un consejo mío siempre es: comienza a escribir, a hacer lista de todo lo que tienes ya en tu vida. La Biblia dice en Salmo 103:2, lo hemos hablado, no olvides ninguno de sus beneficios. Mira, una persona que empieza a contar sus bendiciones de las cosas más pequeñas, doy gracias a Dios por una lavadora, doy gracias a Dios por poder tender mi ropa, doy gracias a Dios de levantarme y tener este día para vivir, doy gracias a Dios por mi familia, doy gracias a Dios por mi iglesia, doy gracias a Dios por la comida en mi mesa, por el trabajo que tenemos, por el apoyo que recibimos, por nuestros hermanos. Doy gracias a Dios por ropa, por lo que comemos, por gasolina en el coche. Sabes que hace años el Señor nos dio un coche muy grande, un Terracán, y fue durante la crisis económica. Y nosotros estamos escasos de recursos y el Señor nos dio este gran coche que chupaba todo el combustible. Y yo iba a la gasolinera y decía: Señor, tú me diste este coche y tú me darás el dinero para llenar el tanque. La verdad es que yo no tenía, eran como 100, 120 euros para llenar el tanque del Terracán. Y para nosotros eso era demasiado dinero. Pero sabes que el Dios que proveyó el coche, proveía la gasolina para andar en él. Y todo lo demás, Dios es fiel. Tienes que saber que Él está allí, que Él suple tus necesidades. Y contar todas sus bendiciones. Cada vez, si te subes al bus, Señor, gracias que puedo andar en bus. Si tienes bicicleta, gracias, Señor, que puedo andar en bicicleta. Si puedes andar, gracias, Señor, que tengo dos piernas que pueden andar. Hay tanto que agradecer. Y cuando tú empiezas a desarrollar esa mentalidad y darte cuenta, no solo dar gracias, pero a darte cuenta qué bendecido eres, cuánto tienes en tu vida. Realmente somos personas privilegiadas y bendecidas y favorecidas por el Señor. Si estás mirando esto, tienes un móvil, tienes una tablet, tienes un televisor en tu casa, tienes electricidad, tienes internet. ¡Wow! Ya eso es bastante. Mucho más que muchísimas otras personas en el mundo. De verdad, ser agradecido empieza allí. Cuando sabes todo lo que tienes, que tienes todo lo que necesitas, entonces puedes dar fácilmente, libremente, abiertamente, sin preocuparte. Sí, sin preocuparte, que si lo doy, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me entiendes? Desinteresadamente.
tendrás esta gracia de dar para dar tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu interés en las personas. No estarás solo enfocado en ti, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Yo le dije al Señor, Señor, yo me voy a España como misionera y voy a cuidar de tus hijos. Tú cuida de mis hijos aquí en Estados Unidos. ¿Sabes? Yo puedo estar tranquila y vivir aquí sabiendo que yo estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera, dando mi vida, sirviendo a Dios, sirviendo a su pueblo, y Él se encarga de mi casa. ¡Wow! Puedo estar en paz y puedo saber que mis hijos están bien atendidos por el Señor. Tendrás esta gracia de dar. El mundo dice, dame, 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 dame. Pero Dios dice, da, da, da. Y aquí les quiero leer lo que dice en Mateo 5, 40 al 48. Esta es la nueva Biblia viviente o viva, la Biblia. Dice, si los llevan a juicio y les quitan la camisa, denle también el abrigo. Si los obligan a llevar una carga, un kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Denle a los que les piden y no le den la espalda al que pida prestado. También conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero, dice Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. De esta manera están actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacer esto. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen esto. Ustedes deben de ser perfectos, maduros, como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¡Wow! Me encanta esta frase, no olvides de quién eres hijo. Cuando yo era pequeña, mi padre tenía un alto cargo en el gobierno y tenía fama y buena reputación en mi país. Y cuando yo fui a Honduras ya de mayor, me di cuenta de que muchas personas honraban y respetaban mi nombre por quién era mi padre. Y mi madre me enseñó, dice, no olvides de quién eres hija. Y yo he enseñado eso a mis hijos. Cuando tú vas a la calle, cuando tú vas a algún lugar, recuerda de quién eres hijo. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Tu conducta representa a tu padre. Y Jesús aquí nos está enseñando la manera que debemos de vivir, en la manera que tratamos a las personas. Mira, las personas no necesitan un sermón, necesitan verlo en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro trato. Es más importante cómo tratas a las personas que lo que puedes predicarles. Por eso Jesús nos está dando este ejemplo. Consejo práctico. Dice, si lo tienes, dalo, siémbralo. Nadie te lo está quitando. Cada cosa que tú das, cada acto de bondad, cada acto de caridad, cada ofrenda, cada ayuda, cada cosa que tú haces, considéralo como una siembra, no algo que estás perdiendo. Porque es una inversión, porque lo que siembra lo vas a cosechar. Otro consejo práctico que yo tengo es que como personas de abundantes recursos, debemos ir la segunda milla. Cuando vamos más allá de lo necesario. Un buen trabajo, vale, hago mi trabajo, pero ¿puedes dar algo más? ¿Puedes dar atención a un detalle?
¿Puedes hacer algo que no te pidieron que hicieras? Eso es ir la segunda milla. Eso es una característica de persona que tiene la gracia de dar. El consejo práctico que yo tengo es que dalo voluntariamente. No esperes que alguien te pida ayuda. No esperes que haya una necesidad y hacer algo. Si ves un papel en el suelo, recógelo. Ah, no, eso no es mi trabajo. Yo estoy en el equipo de alabanza. ¡Ey! No. Hay que hacerlo voluntariamente. Y eso lo hacen las personas que tienen esta gracia de dar. Yo a mis hijos en la casa estoy hablando cosas personales, pero prácticas. Mira, recogemos la mesa, terminamos de comer. Cada uno tiene sus deberes. Yo recojo la mesa, yo lavo los platos, yo seco los platos, yo saco la basura. 4 hijos, familia de 6. Cada uno tiene algo. Pero ¿sabes lo más maravilloso de eso? Es cuando lo hacen voluntariamente. ¡Wow! Eso es como vino el cielo a la tierra. Porque cuando yo tengo que pedirle, por favor, recoge los platos, saca la basura, si me toca estar rogándoles que lo hagan, no es lo mismo. Lo lindo es cuando cada uno voluntariamente, con su propia disposición, van y hacen lo que deben de hacer. ¡Wow! Esas son personas que tienen gracia de dar. ¿Lo ves? Espero que lo entiendas y que lo recibas. Jesús dijo, lo que ustedes recibieron gratis, libremente, denlo, gratuitamente y libremente, voluntariamente, gratuitamente. Mira, no espero nada de vuelta. Lo doy libremente, voluntariamente, no me debes nada. ¡Wow! Esa es una característica de las personas que tienen la gracia de dar. Y esas personas son felices y tienen éxito, por lo menos en el reino de Dios, que es donde cuenta. Finalmente quiero decir que realmente somos personas ricas, que hemos recibido tanto de Dios. Mira, recibimos su amor, esperanza, paz, gracia, paciencia, ayuda, recursos, habilidades, dones, talentos, sabiduría, conocimiento. Tenemos libertad, tenemos salud, tenemos su protección, su favor, tenemos tiempo, tenemos ánimo, tenemos buenos consejos, tenemos amistades, tenemos familia, tenemos la oración, poder ir delante de Dios, tenemos su presencia, tenemos hogares, tenemos comida, salud, ropa, tenemos tanto que podemos considerarnos personas ricas. No pienses, soy un pobre, porque realmente eres una persona rica. Créelo y vive con la mentalidad de abundancia. Mira, el apóstol Pablo dijo que él desea que la iglesia tenga esta sobresalga en esta gracia de dar. Y yo sentí eso también para nuestra iglesia. Pastor Dick y yo siempre hemos enseñado esto. Esto no es nada nuevo, muchos de ustedes lo han escuchado, porque es parte de quiénes somos y cómo vivimos delante de Dios, delante de los hermanos y delante del mundo, nuestra comunidad ahí afuera. Y yo quiero decir que en esta época de Navidad es el mejor tiempo de poder dar algo al mundo. Es un tiempo de dar. Tenemos una gran oportunidad. Cada Navidad en esta época es cuando podemos compartir las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Podemos compartir el ánimo, el amor y la ayuda y traer esto a nuestro mundo. Es la época de dar. Todos tenemos algo que podemos dar. Todos. Todos tienen algo. Y en nuestra iglesia vamos
a tener un evento navideño el 19 de diciembre y podemos dar tiempo, podemos ofrecer talento, ayuda voluntariamente, voluntariamente, con la gracia de dar. Podemos orar, orar, empezamos a orar por la salvación de nuestros colegas, nuestros compañeros en el instituto. Vamos a orar como iglesia por nuestras familias, para que conozcan a Jesús, para que vengan y escuchen las buenas nuevas, para llevarles un regalo, para darles una muestra del amor de Dios, que es un amor que da y da y da y no deja de dar. Podemos también invitar, traerlos contigo, usar tu coche. Puedes hacer eso, recogerlos o ir en el bus con alguien. Mira, da igual, tráelos. Tú interésate por los demás, que vengan a este evento donde ellos van a poder sentir lo que nosotros sentimos, en un ambiente de amor, de alegría, de paz, donde hay buenas nuevas, donde pueden recibir a Jesucristo. Eso es lo que queremos dar, eso es lo que queremos ofrecer como iglesia, y tú puedes ser parte de eso, tú tienes esta oportunidad. Por último, quiero decirte que vamos a hacer un tipo de alcance, algo muy especial este año, es que vamos y estamos preparando unos regalos de bondad. Y esto es un regalo de bondad, que vamos a preparar 200 bolsas para que los que vienen al evento navideño, cuando salgan, puedan llevar un regalo a alguien en su mundo, alguien de la comunidad, a algún vecino, a la maestra o a un amigo en el trabajo. ¿Sabes? Esto es para los demás. Lo vamos a recoger aquí en la iglesia. Vamos a recoger bombones, chocolatinas, turrones, muchas cosas ricas para endulzar la Navidad. Y polvorones, nos faltan. Todo tipo de cositas ricas y dulces, nueces, de todo hay aquí. Todo eso tú puedes contribuir, tú puedes colaborar con nosotros trayéndolo aquí a la iglesia, puedes traerlo, lo vamos nosotros a empaquetar y el 19 de diciembre vamos a tener 200 regalos para llevar afuera a nuestra comunidad. ¿Lo quieres hacer? Vas a ser feliz. Dar es más dichoso que recibir, dijo Jesús. Entonces, eso queremos hacer. Vas a tener una feliz Navidad cuando aprendes a dar. Y vamos a dar todo lo que tenemos, lo mejor, como siempre, en el nombre de Jesús. Jesús dijo, si has dado un vaso de agua, lo has hecho a mí. Si has dado un abrigo a alguien, lo has hecho a mí. Si has dado un acto de bondad, has ofrecido una ayuda, lo has hecho a mí. Y como es Navidad, estamos pensando que es el mejor regalo que podemos dar a Jesús en su cumpleaños, porque es Navidad. Así que, mira, esta felicidad en nuestras vidas está directamente relacionada con nuestra capacidad de compartir, de dar, de colaborar, de ofrendar, de regalar. La bendición será para nuestras vidas y para nuestras casas. Así que te deseamos una feliz Navidad. Ya este es el último mensaje de Conexión en Casa hasta en enero, que vamos a regresar. Pero quiero invitarte este viernes aquí en la iglesia. Vamos a tener Fieles en la Brecha, como siempre, el último viernes de cada mes. Vamos a celebrar con Acción de Gracia. Te esperamos a las 8 de la tarde este viernes aquí en Healing Place. Y ahora, no olvides participar con tu grupo de conexión respondiendo a estas preguntas. Que Dios te bendiga.